Este proyecto no es para fomentar el tabaquismo, al contrario. Fumar mata, pero la colilla contamina. El proyecto que se está realizando aquí en Fezacatlán consta en la instalación de 100 contenedores exclusivos para colillas de cigarro. Todo esto con la finalidad de reducir el impacto ambiental que una colilla de cigarro nos genera. Una colilla de cigarro nos puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce. A partir de la problemática ambiental que estamos viviendo en la actualidad, varios alumnos nos juntamos para desarrollar este proyecto y se materializó gracias a la Red de Responsabilidad Social aquí en Acatlán. Es un proyecto en conjunto. Varios alumnos que tenemos la misma perspectiva acerca del impacto ambiental, nos juntamos y leímos la Gaceta UNAM, donde encontramos un proyecto innovador del biólogo Leopoldo López, donde a partir de un hongo extraía todas las toxinas que la colilla de cigarro contiene, dejando libre la celulosa para así reducir el impacto ambiental que las colillas generan. Después de que vimos el artículo, decidimos apoyar este tipo de iniciativas y pues creamos el contenedor exclusivo de colillas de cigarro. Los materiales que se utilizan es tubo de PVC de 3 pulgadas, en la parte de arriba una tapa de metal galvanizada con un agujero al centro para depositar las colillas de cigarro. En la parte inferior es una tapa de plástico que va a presión. El contenedor está pintado con pintura de carro para que el sol no afecte el plástico del tubo de PVC. El contenedor puede durar años. Actualmente se instalaron 200 hace un año aproximadamente en la Ciudad de México y esos actualmente siguen funcionando. Las colillas de cigarro se van a almacenar y se van a trasladar a Jalisco, a la planta Ecofilter. Esta empresa se dedica a reciclar las colillas de cigarro. Les injerta un hongo dentro de todas las colillas. Este hongo absorbe las toxinas que se encuentran dentro de la colilla para posteriormente dejar la celulosa y la celulosa tratarla. La facultad, como muchos sabemos, en donde quiera hay colillas de cigarro tiradas. El problema no es la vista, el problema es el impacto que genera la colilla de cigarro. Entonces, la población beneficiada por este proyecto somos todos, porque una colilla contamina de una forma muy agresiva. La forma adecuada en la cual utilizar el contenedor es depositar la colilla de cigarro dentro del orificio. La tapa de arriba está hecha de metal. Pueden apagar su colilla de cigarro sin problema y meterla. Pero no introduzcan ningún otro objeto, por favor. De hecho, está diseñado para que no entren nada más. Hay que reducir un poco el impacto que este residuo, conocido como cigarro, nos deja. El contenedor está diseñado para reciclar. Esa es la finalidad del contenedor. Todos nos sentimos identificados como alumnos de Acatlán. Y hacemos las cosas para dejarle algo bueno a nuestra facultad. La facultad nos otorga a nosotros como estudiantes muchas cosas. Y para nosotros es una forma de agradecerle a la facultad todo el trayecto que hemos cursado aquí en nuestras carreras, desarrollando algo para nuestra facultad, algo de alumnos para alumnos.